El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy, 17 de febrero, conmemoramos a los siete santos fundadores. Eran siete amigos comerciantes de la ciudad de Florencia, Italia. Sus nombres: Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan. Pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen María que había en Florencia, y poco a poco fueron convenciéndose de que debían abandonar lo mundano y dedicarse a la vida de santidad. Vendieron sus bienes, repartieron el dinero a los pobres y se fueron al monte Cenario a rezar y a hacer penitencia. La idea de irse a la montaña a santificarse les llegó el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, y la pusieron en práctica el 8 de septiembre, día del nacimiento de Nuestra Señora. Ellos se habían propuesto propagar la devoción a la Madre de Dios y a confiarle a ella todos sus planes y sus angustias. A tan buena madre le encomendaron que les ayudara a convertirse de sus miserias espirituales y que bendijera misericordiosamente sus buenos propósitos, y dispusieron llamarse Siervos de María o Servitas. En el monte Cenario se dedicaban a hacer muchas penitencias y mucha oración, pero un día recibieron la visita del señor cardenal, delegado del sumo pontífice, el cual le recomendó que no se debilitaran demasiado con penitencias excesivas y que más bien se dedicaran a estudiar y se hicieran ordenar sacerdotes y se pusieran a predicar y a propagar el evangelio. Así lo hicieron, y todos se ordenaron de sacerdotes, menos Alejo, el menor de ellos, que por humildad quiso permanecer siempre como un simple hermano y fue el último de todos en morir. El más anciano de ellos fue nombrado superior y gobernó la comunidad por 16 años. Después renunció por su ancianidad y pasó sus últimos años dedicado a la oración y a la penitencia. Lo reemplazó como superior otro de los fundadores. De los fundadores, Hugo y Gerardino mantuvieron toda la vida entre sí una grande y santísima amistad. Juntos se prepararon para el sacerdocio y mutuamente se animaban y corregían. Después tuvieron que separarse para irse cada uno a lejanas regiones a predicar. Cuando ya eran muy ancianos, fueron llamados al monte Cenario para una reunión general de todos los superiores. Llegaron muy fatigados por su vejez y por el largo viaje. Aquella tarde charlaron emocionados, recordando sus antiguos y bellos tiempos de juventud y agradeciendo a Dios los inmensos beneficios que les había concedido durante toda su vida. Rendidos de cansancio, se fueron a acostar cada uno en su celda, y en la noche el superior vio, en sueños, que la Virgen María venía a la tierra a llevarse dos blanquísimas azucenas para el cielo. Al levantarse por la mañana, supo la noticia que los dos inseparables amigos habían amanecido muertos, y se dio cuenta de que Nuestra Señora había venido a llevarse, a estar juntos en el paraíso eterno, a aquellos dos que tanto la habían amado a ella en la tierra y que en tan santa amistad habían permanecido por años amándose como dos buenos hermanos. Que estos santos fundadores nos animen a aumentar nuestra devoción a la Virgen Santísima y a no cansarnos nunca de propagar la devoción a la Madre de Dios. En este día, la Iglesia también hace memoria San Eutropio de Fregenal, San Constable Abad, San Flaviano, obispo y mártir, San Silvino de Auchi, obispo.